discrepantes. I heard que las líneas de agua están congeladas y no pueden agarrar al autobús y todo ese pedo. So. Wow. We got a shower in the maleta. Tiene el mismo. Nosotros tenemos 28 años. Sí. ¿Intocable? ¿28? Sí. Tendrá 25 años. Yeah, pretty much. Forward. Yeah, yeah, then he jala los zippers. Ajá. Uh-huh. Ya yeah, no. Niña no, de no, la Almonía. Los invasores de Nuevo León. Sí, señor. Saludos. Es compa. No más, el maestro. Las 9, faltan 7 minutos. Ah, no puedo usar un tiempo, ¿verdad? Sí, yo no traigo nada, no lo pies. Las garras, 8 garras. Me tienes como un preso, torturándome tu desamor. Atado a tu recuerdo, de tu falso amor me he enterado junto a Dios. ¿Cómo vine a caer si jamás sentí tu amor? ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Tan solo me diste calor, pero sin amor. Gracias, son increíbles la gente de Detroit. Gracias por tanto, nos vemos pronto. Nos vemos mañana en Chicago. El gobierno, por ejemplo, sacan. Mucha gente dice: ¿Nunca han sabido ustedes que dicen, güey, ahí, mándame mensaje por WhatsApp, güey? Porque ahí no se, eso no se graba, no sé. O sea, no hacen pendejos al chile. Te dicen que no se graba porque se graba. O sea, piensa con la cabeza y todo el mundo manda. Oye, te voy a mandar por WhatsApp una foto. Para que veas. Todos van a saber de nosotros toda la vida. Parejito. Saben más de nosotros que lo que nosotros sabemos de nosotros. Sí.
¿Sí, sí, make sense o no? Sí, claro. Saben más de nosotros que lo que nosotros sabemos de nosotros. El gobierno se dio cuenta, con la pandemia se dio cuenta que pueden, otra vez, acaban de confirmar que se dan cuenta que te pueden congelar el mundo entero. Esto no me sirve aquí. ¿Me entiendes? Sí. Para sacarle provecho, vamos a moverlo para acá. Vamos a calar, mover el teleprompter aquí, ¿verdad? Al cabo es nomás para leer la entrada. ¿Me entiendes? Sí, mover a Gianni. Para que la gente tenga la experiencia con los vapes. Sí, de que te vea. Que se pagaron ahí, primera fila. Sí, que no vean ahí Samsung. ¿Cuál está? No, bájale el como siempre. De veras, no se me hace suficiente una fecha, una vez al año. Son increíbles. Gracias por tanto. Nos vemos el próximo año. Saludos. José, parece que hasta me quieren salir lágrimas, ¿no? Tengo mucha nostalgia. Me estimo que así se pone la presa balcón en invierno, güey. Haz de cuenta que estoy ahí en Zapata, afuera, en el puente, en Beleño. Mira nomás. Mame, güey. No son suficientes lágrimas. Quiero que la gente sepa lo que se siente con la nostalgia de estar aquí en algo que se parece a tu pueblo. Mira. No mames. Beleño. Cuando jugamos en el Beleño, sí. Sí, mira, tiramos así nieve. Mira, para que vean más. Espérame. No puedo. El pinche sentimiento me gana. Mira. No, ya no puedo estar aquí. No puedo, no, güey. En 1848, para estar una fecha exacta no tengo, pero 1848 fue la primer el primer pedazo de fierro que empezaron a diseñar. 1848, acuérdense, por si ahorita en el 2022 se creen muy chingones. En 1848, escríbanlo, lo da chance para que escriban. 1848 empezaron a hacer los diseños de estas mamadas. Este fue el primer donde lo que usaron para arar tierra, para hacer los arados de las tierras. Este fue hecho por la compañía de John Deere. Deere and Company se llama. 1848 empezó el diseño de estas chingaderas, cómo le iban a hacer para que rompieran tierra.
Y los huercos en 2022 se siente muy riata porque juegan un pinche juego y tienen un pinche millón de likes y views en el S. No se apendejen. Esta es eminencia, esta es inteligencia. Se fue diseñado todo este pedo. Dices tú, ¿qué es? Es un pinche triángulo con una pinche pedazo de fierro. A ver, yo creo que en 1848, que ustedes se van para atrás, y ahorita en una pinche computadora no lo hacen, se la pelan. En 1848 no había ni pluma ni lápiz, lo hacían en la tierra, lo hacían los pinches dibujos y se aventaban, empezaron a diseñar esto. ¿Cómo iban a meter esto en un tractor o en algo para empezar a dar tierra, para empezar a cultivar la tierra para sembrar para los sembradíos? Aquí fue la primera tienda también en esta área, se llaman The Quad Cities, que son cuatro ciudades pegadas donde se divide el estado de Iowa y el estado de Illinois, aquí en esta área de aquí. Entonces aquí hay mucho agricultura, mucha esa onda. Entonces aquí se hizo otro. Esos tractorcitos verdes que ven con franjas amarillas, que dicen John Deere, vienen de aquí, de esta área. Aquí empezó todo ese pedo. Y yo no puedo echarle mentiras. Aquí te dicen cuando pasó todo este pedo. 1848, aquí lo dicen, mira. Qué chulada, qué pinche reconocimiento tan chingón le dieron a esta gente. Y la verdad que, mis respetos. Porque ahorita es muy fácil, Marco. La ingeniería, güey, es muy fácil. Y otra vez, ya estoy viejo, te díganme viejo, lo que todo no va a ser eterno. Que si no, pues ya tienes arrugas en los ojos y canas y la chingada, pues a huevo. Nadie es eterno. Pero es una cosa. Siéntanse orgullosos. Y le traigan todo lo huerca, la huercada nueva, que porque usan la computadora. Y mi respeto, toda esa gente que son albañiles, todos los que construyen. Por ejemplo, en México, que nos ha tocado ir a muchas iglesias, muchas basílicas muy bonitas. Iglesias hermosas que se construyeron donde no había ni una pinche computadora, no existían. Yo quiero que ahorita, hoy en día, hagan una obra como esa con las computadoras que les dicen, porque si la computadora te dice que está bien, tiene que estar bien a huevo, y no es así. Tiene que estar bien cuando lo haces a huevo. Agarren onda, yo sé lo que les digo. Entiendan con una chingada. Ya estoy cansado de ese pedo. No sean desechables. No sean gente, no crezcan para ser gente desechables. No importa lo que hagas ahorita, importa lo que dejes de trayectoria, lo que dejes en el mundo, para que tus hijos y tu gente y tus fans y todo lo que le quieras llamar, o sea, te vean y digan, tú chinga, voy a hacer lo que hizo este vato, porque, o esta agrupación, o este artista, o este diseñador, o este lo que tú quieras, carpintero, voy a hacer lo que hizo. Él hizo unas esculturas, hizo unos edificios bien bonitos, todo. Hoy en día no. O sea, agarra una pinche computadora y la computadora les hace todo, además le pican al enter y se desfigura todo y es ese pendejo. Ya, aquí está el jefe, ya entregué todo. Así que dejen pinche huella en la vida, dejen que su nombre salga y que no sea desechable, que no lo conozcan por 2-3 años y luego 3-4 años y ya, se llamaban. Para la chingada, ¿qué sería? Nadie quiere ser como ustedes porque pues no hicieron nada, no dejaron nada, no dejaron huella. Dejen huella, dejen su nombre plasmado en un lugar donde no se lo va a tumbar nadie. Ya lo dije, está bien frío y como quiera estoy aquí como pendejo, pero que me pego una pinche gripa por andar enseñando el feo, pero es la neta. Por favor, es un favor que le estoy pidiendo. Es un favor. Thank you.
Se termina la primera gira, la primera semana de 2023 oficial. Estuvieron increíbles. Nos vemos la próxima semana en Oaxaca.